En el urbanismo habitacional Guasimal se llevó a cabo una jornada de alimentación con la empresa Pedeval. Pollo, leche, azúcar, entre otros productos fueron distribuidos. Estamos desarrollando conjuntamente con Pedeval, a través del Ministerio de Alimentación, a través de Pedeval, estamos desarrollando una actividad, una jornada de alimentación donde se están distribuyendo 23 toneladas de alimentos para las diferentes comunidades en atención a las necesidades básicas de alimentación para atender conjuntamente, como se viene planificando acá en la comunidad socialista de Guasimal, una serie de jornadas que se desarrollan semanalmente los fines de semana para atender los problemas más agudos que representan todas las necesidades de la comunidad socialista de Guasimal. Asimismo, también se prestó el servicio de actualización de datos por parte del Consejo Nacional Electoral y otros servicios para la comunidad. Aquí estamos en un equipo compuesto por el Poder Popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la UVC, nuestra jefa de círculo de lucha, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición, a través del Ministerio de Alimentación, la Guardia Nacional Bolivariana, nos acompaña también la gente de Fundaproval, están los compañeros de Pedeval, están distintas instituciones haciendo esfuerzos importantes, también Lácteos Los Andes, a los efectos de nosotros traer la alimentación al pueblo, brincando lo que son todas esas circunstancias que se han presentado durante la guerra económica, que han presentado escasez, especulación. Este fin de semana se ofrecerá a los vecinos de este urbanismo un operativo de salud y atención social en diversas áreas. Se aspira a atender a más de 2.000 personas.